Presidente, distinguidos colegas, creo que voy a reforzar en ánimo lo que acaba de expresar el honorable diputado, porque todas estas situaciones son producto de lo que puede que se llame los gajes del oficio, y al final será la entereza y la sostenibilidad de las ideas la que va a prevalecer. Yo creo que es muy importante ya adentrarse de una vez por todas, cuando estemos constituidos y juramentados como comisión, a debatir los graves problemas que tiene este pueblo panameño y que son acumulados. Y en ese ánimo, utilizando la situación que nos permite la cuestión de orden, con el beneplácito del Pleno me presento con un anteproyecto de ley que fue aquí discutido por muchas bancadas y que llegó hasta un punto de culminación en el primer debate y que sin duda alguna también requiere del esfuerzo de todos los diputados que hoy constituimos esta Asamblea. Cuando debatíamos el proyecto minero y cuando revisábamos la legislación de ese entonces, en realidad, a finales de los años 90, en un gobierno de mi partido, se dieron ajustes estructurales que significaron la privatización de servicios tan sensitivos y tan pertinentes para el pueblo panameño como el servicio eléctrico, el servicio de telecomunicaciones, los puertos, los casinos y otras situaciones adicionales. Y cuando verificábamos la instancia de la mina aquí, estábamos seguros que no solamente ese vicio oculto que fue manifestado y que fue reiterado a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia con relación a la actividad minera, estaba presente en muchos de los aspectos que a finales de esa época se concretaron a manera de concesiones o a manera de desconcentración de la realidad estatal en los servicios de telecomunicación y también de electricidad. Por esa razón, y estoy seguro que no seré el único, presento una modificación al texto único de la Ley 6 de 1997 que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad para mejorar la calidad en la prestación del servicio de distribución. Puede ser que el proyecto que aquí se discutió en la Asamblea anterior con todas las fracciones parlamentarias iba directamente relacionado con la calidad del servicio, pero no a reformas estructurales que hoy permiten en este país que exista oligopolio de empresas transnacionales que no solamente definen las reglas del mercado, sino los precios. Que esos precios están condicionados a situaciones que han debilitado la capacidad reguladora de la SEP, que viene a ser un tramitador más de licencias o de concesiones y no un vigilante de la realidad de lo que eso implica para la satisfacción y la búsqueda del bienestar de todos los panameños. Hemos escuchado las reiteradas quejas de la ciudadanía, incluso del presidente de la República, quien pueda que tenga los recursos para afrontar situaciones como esa, pero que de alguna forma se siente solidario ante esta situación. Y por eso que hoy lo presentamos recogiendo gran parte de lo que aconteció en ese primer debate con todas las fracciones parlamentarias, tratando
de remediar los vicios ocultos que presenta esta ley 6 de 1997 y que le confiere propiedades a una empresa que es privada pero con capital público como ETESA, a ser juez y parte y a condicionar situaciones que no deben precisarse y a tener instalaciones como el Centro Nacional del Despacho, que es la que controla realmente la realidad del mercado y de los precios en este país, cuando debe ser una SEP que no tiene las facultades y que tampoco es que la ha pedido de manera adicional. Ese proyecto, el proyecto del agua, el proyecto de las telecomunicaciones y otros proyectos son los que nos van a enfrentar realmente con los poderes ocultos que supuestamente están al margen de la actividad política en este país. Porque si es cierto que la actividad política tiene muchísima responsabilidad en la catástrofe que tenemos como realidad de gestión pública en este país, también aquí hay muchísimos intereses no políticos, comerciales, que juegan al son exclusivo de lucrar en base a la potestad del Estado de regularlo. Así que, justamente nos presentamos tal anteproyecto para que sea debatido respectivamente y fortalecido con los ajustes estructurales que hoy requiere el pueblo panameño y que, si bien es cierto, Costa Rica no lo privatizó, y no hay el argumento de que si no se privatizaba, mínimo aquí iba a haber un colapso institucional de la luz y las comunicaciones. Costa Rica es nuestro parámetro para decir que, así como hicimos con la mina, con un convenio y con una concesión que particularmente venía de 1997, podemos hacerlo con las telecomunicaciones y con el servicio eléctrico, dándole dignidad y bienestar social al pueblo panameño. Presidente, le solicito a un Ujier para que tome el respectivo anteproyecto. Ujier, que asista al diputado.